Café picante. Hola, picantes. Los 40 se celebran. Yo hace rato. Pero es que estamos en el episodio número 40 del Café Picante. Y aquí en las próximas semanas vienen sorpresas y nuevos episodios y mucho más Café Picante. Esta semana estamos llenos de rumbas, chuzadas, crónicas y hasta un guayabo. Pero primero, los titulares. Ante los nuevos inconvenientes en el proceso de paz, las FARC toman una sabia decisión. Se declaran en rumba permanente. Café Picante logró chuzar conversación telefónica entre el fiscal Néstor Humberto Martínez y el jefe de las FARC, Timoleón Jiménez. ¡Chispas! El mundo entero está pendiente de la gran crisis en Colombia. Belén de Bajirá, ¿pertenece a Antioquia o al Chocó? John WhatsApp celebra a su manera los 50 años de 100 años de soledad. Nuevo invitado al Café Picante, Gunter Gambasica, líder de la banda metalera Anarcomandos. Bueno, para empezar les tenemos una sorprendente posición que han tomado las FARC para proteger la posibilidad del fast track y del desarrollo de todo el proceso en términos del Congreso y en términos de la opinión y en términos de todo. La posición es sorprendente. ¡Pachanga! Tras conocerse la noticia de que de nuevo se enreda el proceso de paz con las FARC, debido a la decisión de la Corte Constitucional de parar las leyes por fast track, el secretariado de las FARC ha tomado una decisión extrema. Pasan del nivel de asamblea permanente a la más extrema movilización equivalente a la alerta roja volcánica. Se trata de la declaración del estado de rumba permanente. Las FARC toman la decisión tras valorar los resultados positivos para la paz y el proceso con las rumbas que han protagonizado en su décima conferencia, en las 14 firmas del acuerdo de paz con el gobierno y recientemente en su cumpleaños número 53. En todas las zonas veredales desde ya se establecerán tablados, discotecas, bares, cantinas y demás con participación de artistas invitados nacionales e internacionales. Llama la atención la presencia en Montañita Caquetá de la orquesta ONU All Stars y de la banda sinfónica de la policía que de manera gratuita y conciliadora se presentará en ese escenario. Las FARC esperan que esta forma lúdica y báquica de resistencia conduzca de rumba en rumba a la paz final. Es de anotar que los caldos y sancochos de las FARC son especialmente importantes en caso de un guayabo colectivo de la llamada guerrillerada. Pues mejor decisión no habrían podido tomar, lo que todos queremos, un país de rumba y en paz. Y tras la reunión del secretariado de las FARC con el fiscal general Néstor Humberto Martínez, se produjo también una conversación secreta entre el funcionario y Timoleón Jiménez, comandante de las FARC. Café Picante se infiltró y chuzó todo. Audio exclusivo. ¿Cómo se le ocurre, doctor Timochenko, venir a decirme que usted no paga ni un día de cárcel? Mire, yo voté no en el plebiscito y ganamos. Y ahora yo soy el fiscal. No puedo. Gracias por lo, doctor, porque yo sí soy médico. No como el Peñalosa. Fiscal, dialoguemos, mire. No se me ponga retrechero, que hablando se van cuadrando las cargas. ¿Cargas? ¿No es que ya habían dejado esa vaina de los explosivos? ¡No me amenace! Ya, María Midón, usted sí parece que tuviera relaciones permanentes con Uribe. No sea paranoico. Cargas me refiero a bultos, amarradijos. Además, esos serán vainas de la Justicia Especial para la Paz. Vamos por partes. O me entregan el listadito de todos sus bienes muebles e inmuebles y la contaduría de los maletines con platica, o esta vaina no va para ningún lado. Mire, hombre, si es por plata, no hay problema. Nosotros lo único que tenemos son los descendientes de las paquitas, los marranos y las gallinas de Manuel Marulanda, que han crecido, ¿cierto? Esas son chichiguas, y eso no da ni para su salario, hombre. Para eso tengo la unidad de crimen organizado. ¿Esos vienen siendo los del Congreso o los paramilitares? Hombre, Timo, la unidad de investigación que debe estar totalmente controlada por mí. Eso no puede ser una rueda suelta. Ah, veo. O sea que todo bien, juez y parte. No se me ponga jodidito. Además, a usted le conviene estar en buenos términos conmigo. Ah, no. Pero es que si estamos en las mejores relaciones, doctor, yo ya no lo puedo retener
y usted tampoco me puede detener. Empate. Pero no trate, hombre, de hacerme zancadillas. Yo solo le soy fiel a la Constitución en la unidad funcional y jerárquica. Jeje, le sonó balseado y bonito. Sonó como Uribe. No me enrede el cable con ese... Si no entregan el billete, los persigo. Tranquilo, mijo, que mejor dicho, no. Pues calla la boca. Le va a enseñar a su papá a hacer hijos. Póngala como quiera, hombre. Ala, chato, no te entiendo. Hombre, estas son las cosas maravillosas del posconflicto y del posacuerdo. Todos dándose duro, pero sin tiros. Bueno, gran interés global ecuménico ha desatado en la prensa internacional y en las Naciones Unidas, inclusive, la discusión que se presenta en Colombia si el pueblo de Belén de Bajirá pertenece a Antioquia o al Chocó, Antioquia Federal. El mundo está, verdaderamente todo el mundo, en vilo por lo que pueda suceder en este sentido en Colombia. Café Picante está en esa jugada. La noticia que acapara los titulares de la prensa internacional tiene alto contenido geopolítico, ya que de darse una confrontación estaría en peligro la estabilidad del mundo occidental. Se rumora que tropas soberanas antioqueñas guiadas por el Clan del Golfo han sido movilizadas a la frontera de los dos departamentos. Por su parte, los chocuanos asustados han denunciado las ambiciones expansionistas del imperialismo paisa. El senador antioqueño José Obdulio Gaviria se dirigirá a la zona en compañía de Popeye para hacer presencia institucional. La importancia estratégica del poblado es enorme, pues allí se registran récords en atraso, ausencia total del Estado, déficit descomunal en vivienda, salud, educación y demás. Analistas internacionales consideran que el reto del asunto reside en que gamonales de lado y lado estarían interesados en un plan piloto para sacar a Belén de Bajirá definitivamente del mapa colombiano, declarando su inexistencia y así mitigar toda la problemática social. El senador Álvaro Uribe se pronunció sobre la conveniencia de una confrontación armada. Dijo, guerra es guerra. Café Picante ha confirmado que centenares, véase miles, de corresponsales de guerra del mundo entero están llegando a Belén de Bajirá a ver qué pasa con el asunto. Y para tratar el tema de la paz de manera seria, pero también jocosa, pues está la profesora Ana María Arango con todo el rollo del fast track, las FARC, a ver qué va a pasar. Adelante, institutriz. La gente volvió a salir a la calle a refrendar su compromiso con la paz, justo después de que Santos anunciara la ampliación del cronograma establecido en el acuerdo. Normal. Pero para los que se despelucan por el aplazamiento de la entrega de armas, hay que aclarar que cualquier proceso exige un par y paso. Y el retraso en el alistamiento de las zonas veredales no solamente implicaba la ausencia de baños y cambuches, sino también de containers para que Naciones Unidas pudiera guardar las armas que debía recibir y custodiar. Y aunque las FARC construyeron sus propios campamentos, ¿se imaginan el escándalo donde la guerrilla hubiese montado los containers para las armas? El tema es que las FARC no es que estén de tercas y no quieran entregar los fierros, es que no tenemos cómo recibírselos. Y el ambicioso nuevo plan del gobierno es que lo que no se logró en 180 días, es decir, organizar las cosas para hacer posible la dejación de armas, se ha hecho en 20. Tiempo durante el cual, además, tendrán que estar haciendo la tarea para garantizar las condiciones de seguridad y la reintegración a la vida civil de los excombatientes. A correr. Con un agravante, esta situación hay que leerla a la luz de la última decisión de la Corte Constitucional de tumbar el fast track, porque de ahora en adelante todos los tiempos van a ser aún más lentos. Así que es de esperarse que esta sea la primera de muchas veces que Santos tenga que ponerle la cara al país diciéndole que cambiaron los plazos. Desde que no cambia lo acordado, ni el compromiso férreo de las dos partes de seguir adelante con el proceso, no pasa nada. Aquí todos seguimos ganando. Gracias, Ana María. Y nuestra psicoterapeuta, la doctora Ana Lisa, recibe una carta de un ignoto ser desconocido que se llama... A ver, Rafael Nieto Loaiza. ¿Quién será ese man? ¿Y cuál será el problema psicótico que tiene? Pues a ver, siga nomás, doctora. Debe ser otro ilusionista. Hola, me llega una carta firmada por alguien que se hace llamar Rafael Nieto Loaiza, que habla de él como si fuera una figura pública y dice... Yo voy a ser el próximo presidente de Colombia, ungido por Álvaro Uribe. Soy casi perfecto, pero aún así necesito que me ayude en la preparación psicológica para mi campaña. ¿Qué me aconseja?
Pues mi querido Loaiza, yo le digo que a usted no lo conoce ni en su rancho. Se le nota de entrada una obcecación psíquica importante y propia de un complejo de inferioridad. Su arrogancia proviene del hecho de ver a la gente como inferior, ¿me entiende? Como le pasa a su alter ego Uribe, sí. Y pues antes que nada, prepárese para aceptar el fracaso. Y sigue. Yo, Rafael, en realidad soy nieto es de Uribe. Mis expectativas son muy altas, mis habilidades inmensas. Me veo a mí mismo como un portento. Eso es la realidad. Pues don Loaiza, su comportamiento snob, la verdad hace que usted sueñe despierto. Además, eso de declararse nieto de Uribe es malísimo. Yo le cuento no más que esa precariedad emocional y moral de otra gente nieto como usted, pues puede ser, por ejemplo, como Samuel Moreno, como Germán Vargas Lleras o como Miguel Uribe Turbay, pues eso no le ayuda. Y pues no transfiera su personalidad a una entelequia tan peligrosa como la que usted menciona, la verdad, no. No se haga eso. Sigue la carta. Dice, estoy seguro que Uribe me escogerá como su candidato. Estoy señalado por la divina mano. Eso me tiene al borde de las lágrimas, igual que a mí, señor Loaiza. Pero para mí no son suficientes 3 huevitos. Quiero una docena. Pues así nomás usted ya tiene huevo. Sí, porque parece incapaz de enfrentar el mundo real, Loaiza. Usted nunca va a ser presidente. Y si lo es, realmente será su alter ego. Acuérdese de quién es su alter ego, exacto. Y pues, ¿qué le puedo decir? Y termina también el desconocido nieto Loaiza diciendo, dice, la verdad, desde que Uribe me mencionó, ya no soy yo, soy él. ¿Eso es malo? Pues bueno, en el Centro Democrático eso le pasa a todo el mundo. Y eso es una típica histeria y demencia colectiva. Vuelva a su habitual godarria. Mire, no se dé tanta importancia porque pues va a acabar sin autonomía psíquica. Mire, por ejemplo, a Paloma Valencia. Sí, ¿ah? No cometa el mismo error y pues, ay no, ay sí, ticos. A mí la verdad me da un pesar con esa gente tan humillada, tan derregada, tan derruida, tan llevada, o sea, gente tan perturbada. Pero pues, ¿qué se le va a hacer? Eso es un buen negocio para mi gremio, ¿ah? Hay momentos borrascosos y mansos de tranquilidad. Uy, el Centro Democrático ya va en 23 precandidatos. Pasará el tiempo a ver si les cuaja alguno. Y bueno, el doctor Godofredo Cínico Caspa, esta semana, después del segundo puesto de Nairo en el Giro de Italia, decidió emprenderla contra él, contra Nairo. Siga, José Galé. ¡Momento de todas las pelambres! Ya basta que en el ámbito de la presencia internacional deportiva de la patria seamos disque representados por lo que no somos, por las minorías malsanas que fueron derrotadas a espada, arcabuz y garrote cuando se civilizó este territorio. Ha llegado la hora que la Federación de Ciclismo le dé un vuelco total a su trabajo y ponga una serie de filtros para que no lleguen al exterior nativos y caciquillos del altiplano que mancillan nuestra bandera y que contaminan nuestra imagen. Tenemos que mandar a gente blanca, de no menos de 1,90 m de estatura y 90 kilos, no a famélicos, corredorcitos de vereda, mensajeros de la papa para Buna. Volvamos a los tiempos de Santiago Botero. Fernando Gaviria, por ejemplo, es la prueba viva de nuestra enjundia. Se ganó 4 etapas mientras el cobrizo no fue capaz de coronar el giro. Necesitamos ciclistas blancos como Mariana Pajón y no escarabajos de Monareta, carajo, como ese que llaman Chavito, que es un engendro de Maduro. Y el vuelco se debe dar de paso en todo el deporte colombiano. ¿Cómo es posible que estén en la Selección Colombia una mayoría de descendientes de esclavos o de aborígenes ignorantes, como el tal Falcao ese, que debe ser Arhuaco, o el Teófilo Gutiérrez, que debe ser Chimilá? Y lo peor, todos esos morochos de lo que son bailarines de rituales satánicos africanos, todos adoptados o hijos naturales de la lascivia popular de Satanás. A depurar el ciclismo y el deporte en general para que brille de nuevo la cara limpia y nívea de nuestra nacionalidad. Y si no, como diría el añorado Miguel Ángel Bermúdez, ¡bala, señores! ¡Bala! El compañero John WhatsApp está súper emocionado con los 50 años de 100 años de soledad, tanto que ha dejado la mamertería y se dedica ahora a la literatura. Pues, por lo menos eso creo yo que debe ser así, ¿no? Veamos. Compañeros y compañeras, me salgo del tema político esta vez para unirme a la celebración tan solo literaria de los 50 años, de los 100 años de soledad del maestro Gabo. ¡Liberemos a José Arcadio del hospital psiquiátrico! ¡Toda una vida de combate al comandante del pueblo, Aureliano Buendía! ¡Organización y lucha por la construcción del matriarcado en cabeza de Úrsula Iguarán!
Pilar Ternera, a Bienestar Familiar. Defendamos la interrupción del embarazo de Amaranta. Nombramiento ya de Melquiades en la Secretaría de Movilidad. Que viva Rebeca, hija adoptiva de Úrsula. Viva la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Aureliano II, candidato unitario del Polo Democrático y del Frente Amplio. Después de la revocatoria, que Arcadio reemplace a Peñalosa. Memoria, justicia, verdad, reparación y no repetición para José Arcadio II, víctima de los crímenes del Estado. ¡Fuera el ESMAD de las bananeras! ¡Fuera el ESMAD de Macondo! Con Petra Cotres y Piedad Córdoba al Senado. ¡Fuera Fernanda del Carpio de la Casa de Nariño! ¡Mr. Herbert y Mr. Brown a la Corte Internacional de Justicia por paracos y asesinos! ¡Vivan las mariposas amarillas! ¡Viva la presencia LGBTI de Mauricia Babilonia en 100 años de soledad! ¡Sí a Remedios la Bella! ¡No a María Fernanda Cabal! ¡No más soledad! ¡Los pueblos merecen una segunda oportunidad sobre la tierra! Esta vaina sí es rarísima. John WhatsApp utiliza el realismo socialista para hablar del realismo mágico, del macondismo. Rarísima mezcla. Pero se han pillado ustedes una cosa, qué curioso que todos los personajes de 100 años de soledad parece que estuvieran hoy en medio del mismo conflicto de siempre, ¿no? Qué casualidad histórica. Bueno, un nuevo amigo está pidiendo pista en el Café Picante. Se trata del super metalero Gunther Gambasica. Él es el líder, vocalista y guitarrista fundamental de una banda de rock de metal que se llama Anarcomandos. Vamos a ver este video. Esta banda hace parte del 85% de la gente que quiere que Peñalosa se vaya. Y en Tabio, Cundinamarca, donde reside la sin par Selfie María, nos envía esta nota donde está todavía bajo los efectos tremendos de un guayabo fundamental y categórico producto de su hinchera de la semana pasada. Adelante, Florecita Campestre. ¡Ay, un caldito de por Dios! ¡Mijo! Venga, yo siempre quise tener un país en paz, yo orgullosamente colombiana y me encanta que la gente sea así como tan bella con uno y le guste que la gente le dé plomo y pata y coscorrones a los demás. Esos son los colombianos de bien que nosotros necesitamos. Vamos a salir adelante, vamos a estar bien, vamos a estar bien. ¡Uf! Atención, fieles de la Iglesia de la Inteligencia Superior. Aquí estamos. Tenemos el fondo Todos Somos Pacífico, 400 millones de dólares para Quibdó, Buenaventura, Guapi y Tumaco. 400 millones de dólares que están protegidos, blindados. Café Picante. Definitivamente Café Picante sigue. Seguimos todo lo que sea necesario, pero necesitamos, por favor, publicidad para poder subsistir, mientras en septiembre nos van a pasar cosas importantísimas.
Ya saben, bitcoins, nuestra cuenta, PayPal, etcétera, etcétera. Por lo pronto, hasta aquí llega la emisión número 40. ¡Nos vemos empezando junio! Sarabadabadabadabadabay.